Aquí, este hermoso jardín de flores, resulta que son en total 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones, dos más de la que yo originalmente les había dejado de tarea. En mi última vuelta que hice, a mí me quedaron 10 flores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero a ustedes puede ser que, le quede, que les quede número non como en la vuelta anterior que son 11 flores. Entonces ahí ustedes van a decidir, queridas amigas, lo ideal es que les quede número par para que ustedes puedan seleccionar las cuatro flores de en medio. Y hasta ahí es en donde vamos a tejer. Yo ya inicié tejiendo, conté, desconté, más bien dicho, una, dos, tres, cuatro flores al centro e inicié uno de los lados dejando... Esta flor aquí, como de orilla, y hasta aquí tejí. Voy a continuar para cabalar lo que serían ocho repeticiones de flores. Aquí tengo ya terminado uno de los lados: una, dos, tres repeticiones. En esta parte queda ligeramente angosto. Si ustedes consideran que necesitan otra repetición más, pueden hacerla con afán que esta parte no quede tan angosta y que el cuello no quede tan cerrado. En mi caso es de acuerdo a lo planeado y así lo voy a dejar. Y así empecé con el otro lado, de igual manera, como les había comentado, dejé una, dos, tres, cuatro flores al centro, tomando como base que en esta vuelta fueron diez flores número par, y comienzo de este lado a hacer exactamente lo mismo que en este lado. Y recuerden que lo mismo tenemos que hacer para la otra pieza. Una vez que tenemos ya terminadas las dos partes, eh, son iguales, yo no les muestro todo porque no me cabe aquí en la pantalla, pero ustedes aquí pueden ver que ya tenemos la parte de atrás con su escote y la parte de adelante también. Lo que vamos a hacer ahora es unir y generalmente yo lo que hago es hacer medio punto unas cadenitas medio punto dos tres cadenitas medio punto dos tres cadenitas ahorita se los muestro es muy fácil tejemos un medio punto hacemos unas dos o tres cadenitas depende de lo que cada quien quiera yo ahorita nada más hice dos y en donde se deje en donde hasta donde lleguemos con esas dos cadenitas ahí vamos a hacer otro medio punto nuevamente hago dos cadenitas y me paso a donde se pueda hacer la otra unión. Es decir, no necesito específicamente un lugar, sino simplemente hago mis dos cadenas y en donde llegue, ¿sí? Si llega hasta aquí, pues aquí la voy a hacer. Si son espacios muy grandes, como aquí, que se atraviesa esta ondita, pues hacemos unas tres cadenas para llegar al otro lado y así continuamos uniendo por este lado lo que sería el hombro y lo que sería el costado por lo, este lado desde abajo desde lo que sería la cintura hasta llegar a el lado de aquí de abajo de la manga vamos a unir esa en este lado y en el otro lado también lo tenemos que hacer de los dos lados este hacer la misma cosa y para continuar con la puntada de abanicos que esa la iniciaremos a continuación una vez que hemos ya unido nuestros hombros y los costados, que ya tiene forma nuestra blusa, vamos a tomar esta parte de la manga para iniciar con una puntada de abanicos, nuestra tercer puntada. Y quiero explicarles algo antes de comenzar. Lo voy a voltear un poquito. Quiero que ustedes vean que esto corresponde a una vuelta. Si se fijan, cada una de estas líneas, pues corresponde a una vuelta. La voy a acostar porque. Esa vuelta es la que yo voy a tomar de referencia para comenzar a tejer y fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer cinco cadenas y voy a tomar el equivalente a una vuelta y la mitad de otra. Así me voy a hacer un medio punto aquí en medio porque es la distancia que yo le voy a dar a la puntada que enseguida les voy a mostrar, la de los abanicos. Así que tejo cinco cadenas. Ya tengo aquí recorrido la mitad de esta vuelta. Me salto una vuelta completa, el equivalente. Y aquí en donde sería la unión, voy a hacer un medio punto. Es decir, yo me voy a ir haciendo medios puntos aprovechando lo que para mí sería el equivalente a una vuelta y media. Media vuelta y una completa. Y nuevamente, otra vez aquí hacemos una, dos, tres, cuatro. 5 y me voy a saltar el equivalente a una vuelta y la mitad de otra. Aquí vuelvo a hacer medio punto, nuevamente mis 5 cadenas. Y como ya estoy a la mitad de esta vuelta, me salto lo que sería una vuelta completa. Y aquí en donde empieza, donde se unen, vuelvo a hacer otra vez un medio punto. Es decir, yo voy a ir vuelta y media, media y una... Una y media, media y una y así voy a hacer hasta terminar la vuelta. Aquí tenemos ya nuestra vuelta terminada con arquitos de cinco cadenas. Es sumamente importante, amigas, que nos quede número par. Es imprescindible que a la hora de meter estos arquitos de cadenas nos quede número par. No importa que nos salga a todas diferente cantidad, eso es lo de menos. Lo importante es que sea número par. Y ahora iniciamos la siguiente vuelta. Miren, vamos a entrar con lo que sería un punto deslizado, otro más, unos dos, ¿sí? Y vamos a proceder a hacer una, dos, tres cadenitas, con tres cadenas de separación. Regresamos y en el mismo lugar vamos a hacer otra vez un punto alto o una vareta. Yo en lo particular las hago de tres sacadas. En especial cuando son hilos delgados, me gusta hacerlo para que no me queden tan chaparritas y pueda yo avanzar más con hilo delgado. Después de eso, vamos a hacer tres cadenas y aquí en el, en el siguiente arquito de cadenas voy a hacer tres varetas o tres puntos altos, igual de tres sacadas. ¿Sí? Voy a terminarlos y repito la misma operación, tres cadenas. En el siguiente voy a ubicar la cadenita de mero en medio para hacer allí un punto alto o vareta, tres cadenas de separación y en el mismo lugar donde saqué el otro voy a volver a hacer otro punto alto. ¿Sí? Y nuevamente tres cadenas y en esta parte de aquí voy a hacer tres puntos altos o varetas y así continúo por toda la vuelta hasta terminar. Ya terminamos la vuelta y como ven nos coincide perfectamente, era por eso que les pedía que dejara número pares para que nos coincidieran perfectamente las palomitas y los panecitos. Ahora vamos a iniciar la vuelta que sigue. Vamos a hacer aquí tres cadenas para darle altura, pero a la vez ya cuenta como un punto alto, y vamos a completar un total de siete. Lo voy a hacer rápido, amigas, porque esto, pues obviamente ustedes ya saben hacer los, los puntos altos para formar aquí estos abaniquitos. Entonces, no tiene caso que vaya yo despacio. Y déjenme ver cuántos llevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, uno más. Bueno, hacemos 7 aquí adentro del abanico y luego vamos a hacer 3 cadenas. Me paso al primer punto alto del panecito de la vuelta anterior y hago un medio punto. Voy a hacer 3 cadenas y luego me paso al tercer panecito. Al tercer punto alto, perdón, del panecito de la vuelta anterior, así le llamamos acá en México, cuando hacemos estos grupitos le llamamos panecitos. Y entonces nuevamente vuelvo a hacer mis tres cadenas, me paso al siguiente abanico y vuelvo a hacer siete. Me voy a ir con turbos, si y se fijan, las estoy haciendo adentro de la cadena. No estoy tomando las orillas en cuenta, estoy trabajando por dentro de la cadena. Sí, ya llevamos 5, sí. me faltan 2. 1 y 2. Y aquí tenemos el siguiente abaniquito. Sí, sí. Volvemos a repetir la operación, 3 cadenas, me paso aquí al primer punto alto de la vuelta anterior. tres cadenas y luego al tercero para volver a repetir nuevamente tres cadenas, el abanico, tres cadenas y nuevamente esta parte que viene aquí en el en la vuelta anterior, lo que conocemos como panecito y vamos a repetir lo mismo toda la vuelta. Aquí estamos al final de la vuelta, hacemos nuestras últimas tres cadenas y nos vamos a prender aquí de la orilla del abanico. Y ahora para iniciar la vuelta que sigue, vamos a hacer tres cadenas con una cadena de separación, vamos a tejer arriba de los puntos altos que ya tenemos en el abanico, en la vuelta anterior. Es decir, si en la primera vuelta hicimos 7, en la segunda vuelta vamos a hacer igual 7, un punto alto arriba de cada uno de los que ya tenemos y con una cadenita de separación. Aquí me voy a ir un poquito más rápido para poder terminar. Ok, aquí estamos ya. Falta creo que nada más uno. Son siete. Veamos si no me pasé. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, me pasé uno. Ok, siete, uno arriba del la, de la anterior. Y lo que hacemos enseguida es aquí sin cadena, sin nada, nos vamos a pasar aquí enseguida a hacer un punto alto, dos y un tercero para formar lo que sería pues el mismo panecito que teníamos en la primera vuelta. Y así vamos a repetir hasta terminar. Terminando ya la vuelta, podemos notar una vez que hacemos nuestra unión que está agarrando mucho vuelo. Recuerden que estamos haciendo una manga tipo española y es por eso que nos va a quedar así. Ahora, aquí vamos a iniciar haciendo una, dos, Tres cadenas, me paso al siguiente espacio y hago un medio punto. Vuelvo a hacer una, dos, tres cadenas, me paso al siguiente espacio y hago medio punto. Es decir, voy a estar repitiendo esas tres cadenitas haciendo una especie de copetitos para lo que es mi abanico y me deben de salir cinco. Ahorita lo vamos a ver. Miren. Aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, de un abanico a otro me voy a saltar este de aquí. Entonces voy a hacer 2, 3, 4, 5. Y paso hasta el de acá. ¿Sí? Aquí tenemos el salto de 5. Un arquito de 5 de para saltar de un abanico a otro. Y enseguida... Vamos a volver a hacer nuevamente nuestras tres cadenas para hacerle los copetitos al abanico. Recuerden, arriba del abanico nos deben de quedar cinco y el salto que damos entre un abanico y otro es de cinco cadenas. Así que vamos a hacer de tres y de cinco hasta terminar la vuelta. Miren qué bonito se ve el abanico. Vamos a terminar aquí nuestra vuelta uniendo en esta parte con un punto deslizado, sí. Quiero hacerles una aclaración. Aquí vamos a volver a iniciar el abanico, pero es muy importante que entiendan que esta vuelta, tal y como la hicimos la primera, es únicamente para montar en esta parte del cuerpo. A partir de aquí ya lo vamos a hacer de otra manera. Y entonces lo que voy a hacer ahorita es, me voy a pasar con puntos deslizados, voy a ubicar estos tres eh, arquitos que hice, estos tres copetitos, y me voy a pasar aquí con punto deslizado hasta llegar a el, los tres de en medio. ¿Sí? Si se fijan cómo me fui para acá, voy a ubicar estos tres de en medio y voy a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Me brinco al segundo y en el tercero voy a hacer así un medio punto. Vuelvo a hacer tres cadenas y en este salto que di, en esta cadenita donde me brinqué de un arquito a otro, Voy a hacer tres puntos altos o macizos de tres sacadas, como siempre. Una, dos, tres cadenas. Ubico los tres copetitos del medio y en el primero hago un medio punto. Tres cadenas. Eh, perdón, cinco cadenas. Disculpen, me voy a saltar el del medio. Sí, para formar otra vez ese ese arquito. Una, dos, tres, y vuelvo a entrar aquí en el salto que di de un abanico a otro a tejer tres puntos altos y así es como voy a ir haciendo mi vuelta. Sí, aquí tres en este arquito, tres cadenas y me voy a posicionar, digamos, en el segundo copetito. Cinco cadenas, medio punto en el tercer copetito, tres cadenas y nuevamente en los panecitos. Va de nuevo, tres puntos altos, tres cadenas, medio punto, cinco cadenas, medio punto, tres cadenas, tres puntos altos. Y así repetimos toda la vuelta y recuerden que esta vuelta que les estoy enseñando es el inicio para partir de cuando ya hicimos nuestro primer abanico y poder re seguir repitiendo la puntada. La siguiente, vuel siguiente vuelta no la voy a tejer, solo la voy a indicar. Recuerden que arriba del de arco más grande que hicimos vamos a hacer siete puntos altos nuevamente igual que hicimos en la primera vuelta del abanico. Tres cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto y volvemos a hacer tres cadenas para seguir con el abanico. En la vuelta que sigue, recordemos que el abanico es los mismos puntos de abajo, pero con una cadena de separación y sin mediar cadena, hacer inmediatamente estos tres puntos altos aquí en medio en esta cadenita. Y la última vuelta, que es la vuelta de los piquitos que hacemos aquí para rematar los abanicos, que son eh, saltar de uno a otro en el último espacio, al primer espacio del abanico con una distancia de cinco cadenas y después de tres en tres en cada uno de los espacios hasta que nos dé un total de cinco eh, rematitos aquí cinco piquitos más el salto así vamos a ir repitiendo amigas eh, yo repetí un total de tres veces acá tengo la otra manga ya ya terminada miren repetí una dos tres veces pueden repetir ustedes las veces que ustedes quieran recuerden que esta es una manga que nos va a dar mucho de sí y una vez terminada, pues vamos a proceder a montar en lo que es la parte de aquí abajo. Pero la indicación que les voy a dar aquí es diferente. Como no queremos tanto vuelo de la cintura hacia abajo, no queremos el vuelo que nos hizo la manga, lo que vamos a hacer ahora es que en vez de saltar uno y medio, nos vamos a saltar dos renglones a la vez con seis cadenas. Perdón, no son renglones, son vueltas, recuerden que en la pasada hacíamos una vuelta y media y nos prendíamos aquí, y luego dejábamos esa media y una completa y nos prendíamos aquí. En este caso no, porque como no queremos tanto vuelo, lo que vamos a hacer es que nos vamos a saltar el equivalente a dos vueltas completas, ¿sí? Si ven aquí tenemos dos completas y en vez de hacer seis, cinco cadenas vamos a hacer seis. Por lo demás, la puntada de abanicos va a ser exactamente la misma. Lo que hicimos después de esto va a ser exactamente lo mismo. Iniciando, obviamente, con esta primera vuelta que yo les comentaba que era diferente. Esta donde hicimos panecitos y palomitas va a ser exactamente lo mismo aquí. La primera vuelta la vamos a montar igual que en las mangas. Y ustedes podrán notar que no les va a dar tanto vuelo. Sí va a dar vuelo porque recuerden que esta es una blusa que estamos haciendo con un diseño en el cual nos va a ceñir en la parte del busto, a ceñir un poquito más en la cintura y de ahí para abajo tiene que dar vuelo. Así que continuamos y vamos a ver cómo nos queda este vuelito de la parte de abajo. Miren amigas, el faldón de lo que es nuestra blusa. Aquí lo tenemos ya. Yo le hice únicamente tres repeticiones porque me gustó cómo se veía como un top. Ahorita se los voy a mostrar en el maniquí. Y bueno, también quiero que vean la parte del cuello. Yo realmente le hice únicamente dos vueltas de medio punto. Me pareció que no necesitaba más adorno, puesto que es una blusa bastante adornada. Y bueno, pues ha sido un placer trabajar en este proyecto que ahorita se los voy a mostrar en el maniquí. Mis queridos fashionistas, pues como ven, aquí está la blusa terminada. Yo le dejé únicamente tres abanicos en la parte del faldón porque a mí me gustó el largo que daba para mi talla y para la idea que yo tengo de la blusa. Ustedes pueden alargarlo más si así lo desean. Lo mismo en las mangas. A mí no me resta más que agradecerles que me hayan acompañado en este proyecto. Espero que la tejan. Es muy grato tejer este tipo de prendas porque son únicas recuerden que es un diseño original de su servidora y pues que los invito a que me acompañen y me sigan en mis videos en este su canal tejer al estilo de patti si les ha gustado regálenme un like compartan comenten y si se suscriben denle a la campanita para que les lleguen en primicia todos mis videos los quiero mucho y nos vemos la próxima gracias